Me ratifico el día de hoy una vez más que no cometí el delito de rebelión, que no cometí el delito de rebelión ni conspiración. Y una decisión firme, sin ninguna presión mediática de los medios de comunicación, para obtener mi libertad, toda vez de que estoy privado injustamente. Pedro Castillo reaparece en audiencia y pide su libertad. La Corte Suprema evalúa hoy el pedido que presentó el expresidente Pedro Castillo para que se archive la investigación preparatoria que se le sigue por el intento de golpe de Estado realizado el 7 de diciembre del 2022. Durante la audiencia, el exmandatario afirmó que la Procuraduría y el Ministerio Público no han podido sustentar el supuesto delito. Gracias, señor juez supremo. Buenos días. Le voy a dar 3 minutos para que hable sobre los hechos. Gracias, señor juez. Me ratifico el día de hoy una vez más que no cometí el delito de rebelión ni conspiración. Hoy estoy convencido de que como la Procuraduría y el Ministerio Público no pueden sustentar un supuesto delito. Supuestos dichos habría, señor juez, pido que usted el día de hoy emita una decisión correcta en función a los argumentos que ha hecho mi defensa. Una decisión sin ningún tipo de apasionamientos. Una decisión sin parcialización en mi contra. Y una decisión firme en honor a la justicia, sin ninguna presión mediática de los medios de comunicación, y emita una decisión correcta y no por supuestos. Al respecto, Pedro Castillo reiteró que no cometió delito de rebelión ni conspiración, por lo que consideró estar privado de su libertad injustamente. Toda vez de que yo no cometí el delito de rebelión ni de conspiración. En mérito a ello, pido una decisión firme para obtener mi libertad, toda vez de que estoy privado injustamente. Muchas gracias, señor juez. Cabe resaltar que este pedido se trata de un recurso de excepción de improcedencia de acción que fue presentado por la defensa del exmandatario. La defensa del exmandatario había presentado previamente una tutela de derechos por medio de la cual solicitó al juez supremo Chetley Soria que ordene archivar el delito de rebelión que se le imputa en este caso, bajo el argumento de que el Ministerio Público incumplió con establecer la imputación concreta en su contra sobre dicho cargo. Recordemos que el expresidente Pedro Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de Barbadillo en el distrito de Ate. Somos JF Digital, se despide Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.